Capítulo 30 Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, y decía a Jacob, Dame hijos, o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿Soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, He aquí mi sierva Bila, llégate a ella, y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bilá su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. Y concibió Bilá y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel: Me juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo. Por tanto, llamó su nombre Dan. Consiguió otra vez Bilá, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob, y dijo Raquel: con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido, y llamó su nombre Neftalí. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob, y dijo Lea, vino la ventura y llamó su nombre Gat. Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea: Para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. Y llamó su nombre hacer Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea, su madre. Y dijo Raquel a Lea: Te ruego me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió: Es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo, a la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea y concibió y Dios a Luz, el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isaacar. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido porque le he dado a luz seis hijos. Y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos y concibió y dio a luz un hijo y dijo Dios ha quitado mi afrenta y llamó su nombre José diciendo añádeme Jehová otro hijo aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José que Jacob dijo a Labán envíame e iré a mi lugar y a mi tierra dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo y déjame ir pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo, señálame tu salario y yo lo daré. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿Cuándo trabajaré también por mi propia casa? Y él dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada, si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Así responderá por mí mi honradez mañana cuando vengas a reconocer mi salario. Toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Dijo entonces Labán, mira, sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados y todas las cabras manchadas y salpicadas de color. Y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos. Y puso tres días de camino entre sí y Jacob, y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas. Descubrieron así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había mondado delante del ganado, en los canales de los abrevaderos de agua, donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos, y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del ato de Labán, y ponía su ato aparte, y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esa riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas y les dijo, Veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado, y me ha cambiado el salario diez veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y se decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro Padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, al yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos, y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que el Avante ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra, y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra, y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Respondieron Raquel y Lea, y le dijeron, ¿Tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro Padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio? Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro Padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora, pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Entonces se levantó Jacob y subió a sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac, su padre, en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre, y Jacob engañó a Labán Arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía, y se levantó, y pasó el Éufrates, y se dirigió al monte de Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de siete días y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán Arameo en sueños aquella noche y le dijo, Guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob y éste había fijado su tienda en el monte y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora, locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, Guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y dijo a Labán: Porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza a tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos. Y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán, ¿Qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado? Para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución. Pues que has buscado en todas mis cosas, ¿qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos y juzguen entre nosotros. Estos veinte años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo con mi carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño. Lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado veinte años en tu casa. Catorce años te serví por tus dos hijas y seis años por tu ganado. Y has cambiado mi salario diez veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviaríais ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Respondió Labán y dijo a Jacob, las hijas son hijas mías y los hijos hijos míos son. Y las ovejas son mis ovejas y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos? que ellas han dado a luz. Ven, pues ahora, y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Y dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano. Y lo llamó Labán Hegar Sadautá, y lo llamó Jacob Galaad. Porque Labán dijo, «¿Este majano es testigo hoy entre nosotros dos?» Por eso fue llamado su nombre Galaat. Y Mispah, por cuanto dijo, «Atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos» dijo más van a Jacob: he aquí este majano y he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo sea esta señal que ni yo pasaré de este majano contra ti ni tú pasarás de este majano ni de esta señal contra mí para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de tus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos y sus hijas y los bendijo y regresó y se volvió a su lugar. Fin del capítulo 31